Bienvenidos a casa y a esta segunda temporada de Miss Perú Oficial. En esta segunda temporada descubrirán muchas cosas, de las cuales he hablado tanto, pero que nadie sabe la verdad. ¿Qué fue lo que me hizo volver? ¿Qué medidas son las que tomamos año a año para crecer? ¿Y cómo decidimos ponernos aún más exigentes con nuestras reinas este año, tomando las medidas que irán descubriendo capítulo a capítulo? Así que ustedes, domingo a domingo, podrán acompañarnos a recorrer la historia de nuestras reinas y verlas competir. Nuestra única ilusión, que Perú suene cada vez más fuerte. Vacaciones y también el verano. Aunque este año todavía nos tienen cuarentena, creo que todos hemos aprendido a trabajar dentro de las circunstancias y con todas las medidas de seguridad. Durante este tiempo he escuchado muchas versiones de por qué volví a Miss Perú. Y la única verdad es que volví porque me encanta ver ganar a Perú. En todos los años anteriores, siempre había trabajado de la mano de quien tenía el nombre de Miss Perú. El nombre de Miss Perú lo tuvo Beautiful, una empresa que fue la que de alguna manera manejó todos los reinados en el país durante más de 60 años. Yo misma fui elegida por la marca como Miss Perú. Y cuando empecé a llevar el certamen, les alquilaba el nombre para poder realizar el concurso aquí. Esta vez, ya más madura y totalmente decidida en hacer de Miss Perú no solamente una empresa, sino una plataforma que cambie la vida de tantas mujeres, es que decido comprar el nombre a quien había sido mi jurado, al señor Gómbarov, quien me lo entregó con mucho amor, y creo que no solamente fue importante el costo, sino el valor que sabía que esa marca tenía para mí. Así empezamos con Laura Espolla y en el 2015 iniciamos una nueva etapa. Una etapa que fue posicionando cada vez más a Perú dentro de las plataformas internacionales. Al principio no sonábamos y recuerdo que se lo dije a Laura varias veces. Las primeras reinas en llevar la banda a Perú van a tener que hacer mucha bulla, pero van a tener pocos aplausos, porque la gente no está acostumbrado, de alguna manera, a que llegue Perú con fuerza. Hoy, después de 5 años, Perú suena a nivel internacional y estoy orgullosa y cada vez más comprometida de alcanzar todas las coronas de Grand Slam que tengo a mi cargo. Es por eso que hemos creado esta nueva plataforma Miss Perú. De 13 a 19 años tenemos Miss Perú La Pre, donde no solamente empoderamos a tantas chicas, actualmente tenemos a más de 200 chicas compitiendo en diferentes partes del país, incluso en el extranjero. Tenemos una candidata en Malasia, en Italia, en España y en Estados Unidos. La idea es que desde muy pequeñas descubran si están hechas para ser reinas, pero que además estén seguras de quiénes son y hacia dónde van a caminar. Porque el éxito reside en la seguridad que tenemos las mujeres en nosotras mismas. Luego viene la generación Z, que es de los 20 años a los 23.
no todas están listas para ir a un Grand Slam. Hay chicas que pueden competir tranquilamente en un concurso, mas no en un Miss Universo. Y es por eso que creamos esta nueva plataforma que se abre por primera vez este 2021, dándole la oportunidad a muchas otras chicas de poder competir. Y Miss Perú se queda finalmente con los tres Grand Slam que maneja la organización: Miss Universe, Miss Grand International y Miss Supranational. Solo tres mujeres serán las coronadas en Miss Perú y serán las encargadas de llevar la banda a nivel internacional. Solo tres serán los rostros de Miss Perú este 2021. Cuando yo decidí volver al concurso, decidí comprarla y hacer de esta plataforma no solamente una inversión que me costó muchísimo esfuerzo, sino también tuve la responsabilidad de convertirla en una plataforma que cobrase valor a través del tiempo. Esto no se trata de que alguien te nombra o que de alguna manera los auspiciadores te dan dinero para hacerlo. Tú debes comprar una marca y, como cualquier emprendedor, hacer de ella una empresa que sea capaz de servir de plataforma a anunciantes y a las reinas que participan en ellas. Es por eso que es tan importante estar cada vez más seguros del timón que lleva la plataforma Miss Perú. No solamente es mi negocio, no solamente es mi inversión, es el sueño y la pasión que mueve mi vida. Nada me hace más feliz que cuando veo ganar a Perú. ¿A dónde quieres llevar Miss Perú? Yo creo que Miss Perú no solamente debe hacer que las peruanas nos sintamos tremendamente seguras de quiénes somos y muy guapas, sino también me encantaría escuchar Perú y recibir nuevamente la banda de Miss Universo. Yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y creo en el destino. Tal vez mi destino desde muy joven fue descubrir a otras mujeres y acompañarlas a cumplir sus sueños. ¿Sientes que lo has logrado? No, porque soy demasiado perfeccionista y siempre quiero más. Y si no, puedes preguntarle a cualquiera de las personas que trabaja conmigo. Y no importa qué tan bien quedemos o incluso si hemos ganado, siempre creo que se puede hacer mejor, porque todos podemos mejorar todos los días. Es una parte de mí que, diría yo, es la más complicada. Disfruto los momentos, pero siempre sé que alguien puede hacer un esfuerzo aún más grande para hacerlo mejor. Cuando el año pasado tuvimos tanta suerte en tener a unas representantes tan comprometidas y sobre todo que alcanzaron una posición tan alta en todos los certámenes Grand Slam que manejamos, decidimos que deberíamos ser aún más exigentes si queríamos que Perú se mantenga dentro de las grandes favoritas mundiales y que nos esperen con expectativa y sobre todo que nos vean competir con respeto. Y es por eso que las reinas que salieron para competir este año, ya sea en Miss Universo como Yannick Maceta, saben lo que les ha costado llegar hasta aquí. Y con mucho orgullo la veo sonar en todas las plataformas internacionales, segura de que va a competir con todo el corazón. En el caso de Camille Scrivens, yo cuando la vi en el Grand, la verdad es que sentí que necesitaba una oportunidad más. Ella es una estrella que estoy segura va a brillar muchísimo en Miss Supranational, un certamen que tengo recién desde el año pasado, pero que me encanta todo lo que es el espectáculo, la expectativa y el show en general que montan para todas estas mujeres que, a pesar de verse tan espectaculares, buscan una mujer muy real y muy cercana
además de reír. Me dirán ustedes qué pasa con Miss Grand International. Just coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of the green. As I'm talking one shot for the kill. The priest cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb in the sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Cuando comenzamos con Miss Grand International, me acuerdo que fue en Las Vegas y competía Priscila. Yo pensé que iba a llegar aún más lejos y estoy segura que se hubiese coronado si el inglés no lo hubiese tomado, pues, por sorpresa. No sabíamos qué tan importante era que la representante peruana que vaya al Miss Grand International pudiese manejarse en inglés. Al año siguiente hicimos las correcciones y María José Lora se corona como reina. Luego vino Andrea Mover y luego de Andrea Mover, Camille Scrivens. Este año nosotros prometimos llegar con una candidata segura y lista para competir por la corona. Y anuncié, creo que muchos no tomaron atención cuando yo dije de que quien lleve la banda a Perú a un Grand Slam es porque estaba convencida que se encontraba en las mejores condiciones y lista para pelear la corona en cualquiera de los tres escenarios internacionales. Es por eso que hoy puedo decirles con toda tranquilidad y luego de haber conversado con Samantha que ella tendrá, sí, la representación internacional de Perú, pero no en Miss Grand International. Pero no en Miss Grand International. Para Miss Grand International, buscamos a alguien que esté lista para competir este marzo en Tailandia. Nos sorprendió y nos llenó de mucha alegría el por fin haber visto a esa chica que estábamos buscando, a esa chica que sabíamos que estaba ahí durante toda la competencia. Es por eso que me llena de mucha felicidad anunciarles que nuestra representante a Miss Grand International 2020 es nuestra virreina. Ahora me tienen que decir quién es su primera finalista. Tuvo muchísima energía, fue maravilloso su mensaje, Maricielo Gamarra. Primera finalista es Solange Hermosa. Maricielo, mi amor, indiscutiblemente, tiene que ser ella, excelente. Es que si fuesen dos mis universos, o sea, dos mis universos Perú, serían ellas dos. Solange. La libertad. My first runner up would be Marcia. Mi primera finalista del Miss Perú de este año era Solange Hermosa. La primera finalista es también Maricielo. Hoy nos sorprendió a todos con eso que queríamos ver de ella, que vimos al principio y hoy no se terminó de enamorar. My winner is Janique, my first runner-up is Solange, and my second runner-up is Maricielo Gamarra. Mi primera finalista, sin duda alguna, es Maricielo. Elegí como primera finalista a Solange Hermosa. Para mí la primera finalista es Maricielo. Para mí yo creo que Maricielo se merecería ser en estos momentos la primera finalista del Miss Perú. Buenas noches. ¿Por qué quisiera ser Miss Perú? Porque siento que nuestro país necesita líderes, líderes jóvenes que inspiren. Yo quiero ser esa voz líder que no solo inspire, sino que también actúe. Quiero hacer un cambio social en mi país e influenciar sobre la causa que vengo trabajando, que es la lucha contra la anemia. Yo he vivido en la selva y allá hay mucho trabajo infantil. Yo quiero ser la voz que abogue por esos niños que no tienen voz. Y quiero crear conciencia de que debe existir una educación desde los padres para que esos niños crezcan con salud e integridad.
porque no existe peor daño cognitivo que una malnutrición pueda causar desde recién nacidos. Quiero que el futuro de mi país, esos ciudadanos que recién están emergiendo, crezcan sanos y tengan las mismas herramientas y oportunidades para poder desenvolverse en época escolar. Hoy, ustedes me pueden ver aquí, así en traje de gala. Pero sé que para llegar a cada rincón de nuestro país, necesitamos cambiar tacones por zapatillas. Y ese es el verdadero significado y esencia de ser Miss Perú. El aeropuerto Jorge Chávez anuncia la llegada de su vuelo 305, proveniente de Nueva York, con destino Lima.